Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Bueno, soy Ana Bravo, la mayor parte de vosotros me conocéis y quiero agradeceros sobre todo vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo al segundo acto, al segundo periodo lectivo del curso académico entre el 22-23. Y bueno, hemos intentado que en la línea que habíamos explicado en el curso previo, que sea un programa pues lo más variado posible. Para no entretenerme mucho, la secretaria de la Academia no va a poder asistir, con lo cual os voy a decir más o menos en qué van a consistir las siguientes ponencias, ¿no? Entonces, la inauguración del curso la vamos a hacer con el profesor Moraleda, que va a hablar de la terapia celular, y la siguiente conferencia va a ser a cargo de doña Carmen Durán, directora general de Salud Pública y Farmacéutica, y va a hablar de la salud pública antes y después del COVID y que veamos que la salud pública es algo más que el COVID. La tercera va a ser a cargo del doctor Antonio Siches, que es un cirujano retirado del Hospital del Mar, que también es un gran humanista y nos va a hablar de introvertido. Si puedes evitarlo, no vayas al médico. Entonces, yo creo que va a ser interesante, por lo menos una cosa diferente. Las dos siguientes van a ser a cargo de dos compañeros, profesores de la universidad, el profesor Álvaro Hermida, y va a ser en febrero. Vamos a aprovechar que febrero es el mes de las minoritarias y del interés de la Xunta en la promoción de las minoritarias y de empezar esos programas de atención a este tipo de pacientes, para que nos hable un poquito de eso, ¿no? De la medicina de precisión y qué retos nos esperan con eso, ¿no? La siguiente a cargo del doctor Sandre García Caballero, que todos lo conocéis, compañero también de aquí, y lo mismo, va a ser una conferencia un poco diferente, la salud mental un poco más allá de los diagnósticos y de las etiquetas, ¿no? Y yo creo que va a estar bien. Y por fin, la clausura del curso va a ser a cargo de la doctora Rosa Arroyo, que nos va a hablar de las pseudociencias y las pseudoterapias, que también es un tema bastante controvertido y de gran interés, ¿no? Y bueno, yo solamente quería agradeceros vuestra asistencia y vuestra colaboración. Sin vosotros, pues la Academia no tira para adelante. A mis compañeros de la Junta Directiva, a todos los asistentes y, bueno, al vicedecano y a la gerente del Servicio Gallego de Salud y a mi compañera Carmen Varillas, representante del Colegio de Médicos, por estar aquí. Y sin más, pues, a ver, paso a la doctora Varillas. Bueno. Buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, yo como representante del Colegio de Médicos me alegra mucho estar hoy aquí con vosotros, Ana. Creo que el colegio somos una entidad hermanada y que bueno, pues que siempre nos hemos apoyado, colaborado y de hecho programamos un poco los programas de docencia teniendo en cuenta no pisarnos o no repetirnos, y la verdad es que el programa que planteáis este año es muy interesante. Desde el colegio, nada, pues seguir dando el apoyo en todos los niveles que os hemos dado, porque nos parece que la Academia cumple una función muy importante, que sería, como comentábamos antes, muy ilusionante incorporar a gente joven y que los residentes también participasen tanto de la propuesta de charlas como de, bueno, pues del interesante programa o de charlas, bueno, tan espectaculares como la que nos espera hoy, seguro. Y nada, bueno, pues que gracias por contar con nosotros y bienvenidos todos con el nuevo curso. Muchas gracias, Carmen. A continuación, nuestro vicedecano, el doctor don José Martín Carreira. Muchísimas gracias por venir, que es siempre un placer y siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Está encendido ya. Sí, pues buenas tardes a todos. Doña Ana María Bravo, presidenta de la Academia Médico-Quirúrgica. Doña Carmen Varillas del Río, vicepresidenta
primeira do Colexio Oficial de Médicos, doña Estrella López Pardo, xerente do Sergas. Compañeiros, amigos, para min é sempre un placer vir a Ourense, inda que poida parecer que é un esforzo, eu fago con moito gusto. Hoxe vivo un pouco xusto de tempo porque acabei as clases a 6:30. Entonces, salir de Santiago, sobre todo aquí, en Ourense na entrada, pois, bueno, limitoume un pouco e pido desculpas a todos un pouco polo retraso, pero sempre o paso moi ben, sempre o paso moi ben. E, bueno, xa son testigo dos cambios que vai habendo, porque cando eu viña aquí, pois vexo aí o doutor Cubiella, que era o presidente da Academia, pois tamén cambiou a directiva do Colexio Médico, bueno, pero siguen estando aquí, pois xa moitos de vostedes coñezos, o doutor Ovidio, os representantes dos Sergas e da Xerencia de Ourense, eu encontrome moi ben aquí, como na miña casa, que realmente un pouco é o... un pouco eu polo que podo decir, non? Quero, en principio, pois, dar os parabéns á directiva da Academia Médico Cirúrxica pola labor realizada durante o pasado no ano de mandato, cheo de actividades científicas e pola programación que nos acaban de expoñer, sin dúbida dunha gran riqueza científica. Curiosamente, o que estaba ao lado da miña aula dando clase era Álvaro Hermida. Para platar, traballo moito con ele, podo dicir que é unha persona moi interesante, xoven, ademais é con moita capacidade de traballo. Xa non vou falar do COVID, aínda que co rabillo do ollo todos estamos un pouco atentos á evolución do mesmo. Os medos dos pasados anos parecen estar superados. Este ano, as actividades académicas das facultades estánse a desenrolar con normalidade. Mesmo aquí en Ourense, donde un nutrido grupo de alumnos cursan as materias de sexto curso e algúns de quinto na materia de práctica clínica 3 e, ademais, fan os seus traballos fin de grau. Ahora, estes días, estás a iniciar o proceso para a matriculación dos traballos e os alumnos estarán a escoller os seus temas e titores. A defensa, este ano, igual que o ano pasado, xa se fará ante tribunais. Bueno, isto dálle un pouco máis de interés e forza á elaboración do traballo. Quero, unha vez máis, por todo ilo, agradecerlle ao xerente da área de Ourense, Félix Rubial, que xa non está aquí, está representado, xa veixo que hai unha representación da xerencia tamén aquí presente, e as autoridades do Sergas a colaboración que sempre prestan para levar a cabo estes proxectos docentes. E tamén os compañeiros docentes en Ourense, o seu traballo e implicación neste curso e nos cursos precedentes nos que tiveron que traballar unhas condicións de extrema dureza. O objetivo conquireuse e as promocións de médicos graduados están xa a incorporarse aos nosos hospitais ou aqueles que os alumnos houberan escollido. Como todos sabedes, ora está se plantexar un novo incremento de estudiantes do 15% en todas as facultades de medicina públicas. Como se puxo de manifesto a través dun comunicado do 3 de outubro no que o Ministerio de Universidades e o Ministerio de Sanidade así o manifestaban, ante o déficit de médicos que parece que se está a padecer. Hai opinións encontradas. En este sentido, hai un documento da Conferencia Nacional de Decanos das Facultades de Medicina que pon en duda esta necesidade, que en todo caso tendría efectos dentro de 11 anos indo todo ben. Con isto que queren decir que se o problema de médicos é agora, incrementando os alumnos que entran o ano que ven nas facultades de medicina, son 6 anos de carreira, 4 anos de especialidade como pouco, é dicir, este incremento tendrá efectos dentro de 11 anos, non para, digamos, o problema que nos pode surgir agora. Eu tiña aquí algúns datos que, en fin, un pouco para, digamos, apoiar todo isto, pero só vou a dar un. Este último ano, no MIR quedaron 4.200 alumnos de medicina fora. É dicir, que este ano hai 4.200 médicos que están en paro, que se podían botar unha man e tal. Bueno, como vedes, nunca hai unha situación estable de decir, bueno, pois xa temos todo no seu sitio, todo resolto, isto se vai adiante, pois xa eu verei a falar con ustedes para o ano que ven, para ver como podemos absorber este incremento do 15% de alumnos. Moitas gracias pola súa atención.
A continuación, doña Estrella López Pardo. Bueno, señora presidenta de la Médico-Cirúrgica de Ourense, señora vicepresidenta del Colegio de Médicos de Ourense, señor vicedecano de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, académicos, demás autoridades, señoras y señores. En primer lugar, bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí en el acto inaugural de este nuevo curso de Academia Médico-Cirúrgica de Ourense en representación del Consejero de Sanidade que les achega os seus afectuosos saúdos. Una invitación que nos da pé pues, a destacar o bo trabajo que venen realizando desde esta institución en prol da docencia, da investigación e da divulgación científica na provincia de Ourense. Un trabajo que contribuye de una forma muy clara a mellora da saúde e a mellora, desde logo, de noso sistema sanitario. Una institución que é motivo de orgullo nesta provincia polos valores que a sustentan. E, por un lado, a vocación de converterse nun foro médico independente que se traduce nunha labor científica notable e de impacto na formación continuada dos médicos de Ourense, un valor que fixo que, a través de máis de 60 anos de existencia e co esforzo de relevantes profesionais da academia, fose pois, afianzándose como un lugar de xeración de coñecemento e de promoción da calidade e da excelencia clínica. A traxectoria de cada un dos seus académicos, nos eidos científicos, docentes ou de práctica clínica, deixaron seguro unha pegada imborrable nesta institución. E, o voso compromiso coa investigación e tamén o voso apoio ao talento evidenciase, por exemplo, pois na convocatoria de becas bianuais, e resulta, a verdad, motivador e salientable, sobre todo, espero, pois, para as persoas máis mozas. Non? Esta vocación científica e docente engádese á vontade de ser un foro de intercambio de ideas e mesmo de actividades que abranguen aspectos humanísticos aberto ao resto dos colectivos da sanidade e tamén da sociedade. En suma, falar da academia é falar da innovación, do futuro, e isto predí que seguirá sendo un punto de encontro para as novas xeracións de facultativos ourensans. Os vosos valores, a vosa posición de liderado e de referencia en Ourense son fundamentais para traballar xuntos por unha calidade maior da atención sanitaria que se presta. Falar da sanidade pública, permítanme que fale un pouco tamén do Servizo Galego de Saúde, e falar dunha sanidade que presta unha atención sanitaria de primeiro nivel, con excelentes profesionais, unha sanidade que investiga, que aposta fortemente pola investigación, unha sanidade que fomenta a prevención e a promoción da saúde, unha sanidade que sitúa ao paciente no centro de cada unha das decisións e actuacións. E que isto sexa así, precisamente, gracias ao traballo e o compromiso de todos e cada un dos actores implicados no noso sistema de saúde. E creo que non fai falta nin quen o diga, pero sabédelo, sodes como academia fundamentais para a consecución de todos estos piares da atención sanitaria. Remato xa compartindo con todos vos o noso desexo de continuar coa estreita alianza que mantemos, porque non sei o de entidades como a vosa, onde se desempeña un traballo indiscutible a prol do impulso da boa práctica profesional, do coñecemento científico e da investigación. Porque sen vos non sería posible dispor dos servizos de saúde de calidade como o que ofrecemos en Galicia. Así que os meus mellores desexos e longa vida para a Academia Médico-Cirúrxica de Ourense. Moitas grazas. Bueno, pues a continuación, el doctor Pablo Fariña nos presentará a nuestro ponente, el doctor José María Moraleda, y espero que os guste la sesión. Comentaros que era habitual en la academia, en la sesión inaugural, hacer un pincho conmemorativo de la, bueno, por ser la sesión inaugural
y en esta ocasión no se va a poder realizar. Todos sabéis que hubo un triste accidente en el día de ayer, que falleció un niño, y entonces la Diputación ha declarado 3 días de luto, y entonces no nos parecía apropiado pues efectuar ese pincho en esta ocasión, con lo cual no lo vamos a hacer hoy, lo haremos más adelante. Vale, muchas gracias a todos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Médico-Quirúrgica y en su nombre a su presidenta, la doctora Ana Bravo, la oportunidad de colaborar en la organización de esta sesión inaugural del curso 2022-2023 de la Academia y, por supuesto, la presencia de las autoridades sanitarias, académicas y a todos vosotros. La presentación del conferenciante de hoy es especialmente grata para mí por 2 motivos fundamentales: la enorme categoría profesional del profesor Moraleda y la profunda amistad que nos une ya desde los años mozos que se iniciaron en la Universidad de Navarra, donde en muchos momentos las correrías nocturnas fueron más habituales que las sesiones de biblioteca. Amistad y contacto personal que afortunadamente se mantuvo a lo largo de todos estos años hasta el momento actual. El profesor doctor don José María Moraleda Jiménez obtuvo la licenciatura de Medicina y Cirugía en 1976 en la Universidad de Navarra y se especializó en hematología y hemoterapia en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, donde obtuvo el grado de doctor en el año 1986. Es también especialista en medicina interna. Completó su formación en el Hospital Hammersmith de Londres y posteriormente en el Hospital Fred Hutchinson de Seattle, en Estados Unidos, en donde trabajó con el profesor Edward D. Thomas, pionero de los trasplantes de médula ósea y premio Nobel de Medicina en 1990. De vuelta a España, obtiene la cátedra de Medicina de la Universidad de Murcia, siendo vicedecano de su facultad de 2006 al 2009 y además es jefe de servicio de hematología y hemoterapia del Hospital Clínico Universitario Virgen de Arrixaca y director del programa de trasplante y terapias avanzadas de dicho centro. Pertenece a las sociedades española, europea y norteamericana de hematología y trasplantes de progenitores hematopoyéticos y a diferentes grupos de trabajos de trasplante y terapias avanzadas de todas estas sociedades. Es asesor científico de las Agencias Europea y Española del Medicamento, así como evaluador científico de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, de la Organización Nacional de Trasplantes, del Instituto de Salud Carlos III y de varias agencias de evaluación de comunidades autónomas. Fue miembro de la Comisión de Acreditación de Acceso al Cuerpo de Catedráticos de la NECA. Ha publicado 192 artículos en revistas internacionales de alto impacto y 88 en revistas nacionales indexadas. Es editor de 4 libros y autor de 98 capítulos de libro. Ha presentado más de 250 comunicaciones en congresos internacionales y más de 300 en congresos nacionales. Ha sido invitado a dar numerosas conferencias y ponencias científicas. Ha conseguido 50 proyectos científicos en convocatorias competitivas y ha recibido 13 premios de investigación. Ha dirigido 20 tesis doctorales y un máster en neoplasias linfoides. Es director del curso internacional Trasplante y Terapias Avanzadas desde el 2007.
Tiene 6 sexenios de investigación reconocidos por la ANEP y 6 quinquenios docentes. Fue presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia de 2014 al 2016. Coordinador de la Red de Terapia Celular del Instituto de Salud Carlos III y actualmente es coordinador de la Red de Terapias Avanzadas de dicho instituto. Los intereses científicos del doctor Moraleda se enfocan a las hemopatías malignas, el trasplante hematopoyético, la terapia celular y la medicina regenerativa. Este breve resumen de su actividad científica creo que es suficiente garantía para asegurarles de que hoy vamos a aprender y a disfrutar con la exposición del profesor Moraleda. Gracias, José María. Muchas gracias, doctor Fariña, querido Pablo. Pensaba que estabas hablando de otra persona, ¿no? Porque pocas veces me han presentado con tanto bombo y platillo, ¿no? Me siento mucho más humilde, estaba hablando con los compañeros hace unos segundos de cómo nos enfrentábamos nosotros en la facultad a los alumnos y les decía que primero con mucha humildad y segundo intentándoles hacer ver lo importante que es tratar con cariño a los pacientes, ¿no? Escucharles y ser empáticos con el sufrimiento de las personas para poder ayudarles, ¿no? Y en eso se resume la experiencia que tengo y también el trabajo en equipo, ¿no? Y el resto pues son pequeños añadidos, ¿no? A lo largo de mi carrera científica con mucho trabajo. Quiero agradecer también a Ana y a todos los miembros de la Junta Directiva de la Academia el haberme invitado. Estoy muy honrado de estar aquí, tenía muchas ganas de venir a Orense. Y les acompaño en el sentimiento a todos por bueno, el terrible accidente de ayer, tan triste. Bueno, les voy a intentar resumir esto mismo, ¿no? La trayectoria de trabajo que he tenido a lo largo de todos estos años. No me ha resultado fácil, pero voy a intentarlo. El resumen de lo que les voy a hablar lo tienen aquí en la pantalla, ¿no? Vamos a hablar de los principios de la terapia celular, el trasplante como primer exponente, lo que no es una palabra que me guste mucho, pero lo es aparentemente, ¿no? La magia de las células CAR-T, que bueno, es la magia del ingenio del ser humano, cómo es capaz con inteligencia utilizar el sistema inmune para curar y otras formas de curar con células, ¿no? Y también unas palabritas a propósito del futuro. Les decía que la terapia celular, ¿de qué hablamos cuando hablamos de terapia celular? De tratamiento con células, ¿no? Pues eso, ¿no? De emplear células para curar. Hay que tener en cuenta que a diferencia de los productos químicos, ¿no? Que tienen una vida media y que se metabolizan en el cuerpo en un tiempo muy concreto, 8, 12, 24 horas, las células son medicamentos vivos. Y pueden estar como elemento terapéutico en el cuerpo durante toda la vida, ¿eh? Es un asunto diferencial que es importante, un concepto diferencial importante que tenemos que tener presente, ¿no? La medicina transfusional es el primer exponente, ¿no? Las transfusiones son células, las células curan, de manera que este mensaje de curar por medio de células lo hacemos todos en nuestros hospitales todos los días, ¿no? Y el segundo exponente es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, inicialmente médula ósea y luego después la inmunoterapia con células CAR. Como homenaje a lo que ha comentado Pablo de lo que es un maestro es una persona que te cala, que te enseña, que hace que tu vida empiece a ser diferente a partir de que lo encuentras y te enseña cosas excepcionales, te transmite pasión, entusiasmo, pues tengo esta diapositiva del profesor Donald Thomas. Lo ven ahí abajo y a un servidor bastante más jovencito y al lado a otra persona que después ha sido relevante en mi trayectoria científica porque bueno, he colaborado mucho con él y lo conocí en aquella época en Seattle, ¿no? Que es el profesor Robert Sachstein, que actualmente está en Harvard, lleva muchos años allí.
El profesor Donald Thomas nos enseñaba que había que tener pasión por los pacientes, ¿no? Que había que, lo que se ha dicho, ¿no? Escucharlos y hacer una medicina científica. No es solamente el hecho de escucharlos y ejercer rutinariamente algo que viene en una guía, ¿no? Hay que implicarse y hay que intentar aprender y aportar conocimiento. Es muy relevante esto. También la perseverancia, el trabajo en equipo y la investigación en cualquier tipo de disciplina, pero en este caso en terapia celular, basada en modelos animales. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando estuve con él, que tuve la oportunidad de, además de, bueno, de tener el privilegio de tener su amistad, era que él desarrolló un modelo animal, en este caso en perros, para lograr que, que los trasplantes no se rechazaran. Fue uno de los inventores del HLA del perro, que se llama DLA, y tenía la casa llena de perros. Se llevaba a los perritos a su casa porque no había suficiente animalario en aquella época en la Universidad de Washington, y entonces su mujer, que era Dottie Thomas, es, de hecho, la mayor experta en el sistema HLA del mundo en perros. Quiero decir con esto que es importante implicarse, ¿no? Que no es solo el hecho en esto y en tantas otras cosas de la vida, ¿no? Y él inventó esto, él inventó el trasplante de médula ósea tal y como lo conocemos, que les resumo aquí en cuatro pasos, que ahora después iremos desgranando, pero que al principio, eso no lo saben pocas personas, los primeros trasplantes que hizo en Seattle no fueron bien, no fueron bien, se murieron casi todos los pacientes, eran pacientes muy avanzados, y bueno, reclamaron, estuvieron a punto de meterle en la cárcel. Por lo mismo, 30 años más tarde, le dieron el premio Nobel. O sea, que hay que perseverar, ¿eh?, cuando uno está convencido de las cosas. La indicación es el primer asunto al que uno se tiene que enfrentar en cualquier acto terapéutico, y en el caso del trasplante se refiere a enfermedades malignas muy graves. El trasplante alogénico se da fundamentalmente, estos son datos del registro norteamericano, en leucemias agudas y en síndromes mielodisplásicos. El trasplante autólogo fundamentalmente lo hacemos en linfomas y en mielomas, enfermedades habitualmente un poquito más indolentes. Y estos son los pasos que hacemos habitualmente para curar con células. Primero hay que obtener células de un donante. Entonces, al principio nos dedicábamos a obtenerlas de la médula ósea. Había que entrar en el quirófano, extraer células en el quirófano. Competíamos con otros compañeros, nada fácil, con horas de quirófano, etcétera. Pero luego la tecnología vino y eso también es otro, creo, mensaje que tenemos que tener, ¿no? Hay que respetar la tecnología. Estamos habitualmente en una especie de hornacina pensando solo en nosotros, ¿no? Y que lo nuestro es lo más importante. No, hay que escuchar a los ingenieros que tenemos al lado, a las personas que nos pueden aportar otra dimensión de lo que estamos pensando, porque así se resuelven mejor los problemas. En este caso, los ingenieros lo que hicieron fue inventar esa maquinita que tienen ustedes ahí en el centro, que lo que nos permitía era extraer células de la vena de un paciente o de un donante en este caso, quedarnos con las células de interés y devolvérsela por el otro lado, ¿no? En un procedimiento que dura 2 horas, es ambulatorio y el paciente ha donado sus células progenitoras, lo mismo que la médula ósea, sin entrar en quirófano con una mínima molestia y con el deber realizado, ¿no? Y a nosotros nos permite esa tecnología hacer en el laboratorio cosas que antes no hacíamos. Y por último, otra fuente de muy interesante de progenitores hematopoyéticos, por la inmadurez que tienen las células que conseguimos en ellas, es el cordón umbilical. Una vez que tenemos las células, las llevamos, como digo, en el laboratorio, y en el laboratorio podemos hacer cocinitas con ellas, jugar con ellas, ¿no? Quedarnos con lo que nos apetece, descartar, habitualmente descartamos poco, o emplear las cosas para otros menesteres. Y también la tecnología, de nuevo, nos ayuda a mantener esas células mediante la criopreservación, enfriándolas, pero enfriándolas en este caso a casi menos 190 grados, con cuidado para que las células no se rompan, y mantenerlas el tiempo que sea necesario. No sabemos todavía exactamente con esta técnica de criopreservación cuánto podemos mantener unas células, pero de momento hay casi células que están criopreservadas más de 80 años y conservan la viabilidad. O sea, que teóricamente, cuando uno mantiene el metabolismo a cero, pueden ser infinitas, ¿no? Estas células tienen muchas cosas de los secretos
de la eternidad dentro de ellas, ¿no? Bueno, cuando llega el procedimiento, después de preparar al paciente, lo que hacemos es infundir estas células por vía intravenosa con una serie de catéteres. Ven ustedes que hay siempre procedimientos técnicos al lado, el catéter, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, les comento, cuando fui a Seattle, teníamos a los pobres pacientes crucificados, porque no había catéteres, había, bueno, pues las vías convencionales, y entonces, como hay que transfundirles, ponerles antibióticos, sacarles analíticas, tal, estaban crucificados y emulaban a este señor que va a venir, este compañero va a venir dentro de poco a decir, oye, aléjese usted de los médicos cuanto más mejor, ¿no? Cosa que comparto en cierta medida. Hasta que llegó un cirujano que se llamaba Hickman y inventó un material específico que nos permite tener un catéter con 4 salidas para hacer lo mismo, pero mucho más cómodo para los enfermos, mucho más asequible, ¿no? Y es lo que hacemos hoy en día. Y luego infundimos estas células a los pacientes, y en este caso las células que infundimos son progenitores, células madre, progenitoras de hematopoyéticas, ¿no? Claro, la diferencia con otro tipo de células que se pueden trasplantar o de órganos que se pueden trasplantar es que, de nuevo, estas células son un medicamento vivo, y en este caso también infundimos el sistema inmune del donante. Asunto muy trascendente, a la hora de pensar en qué es lo que nos hace a nosotros el sistema inmunológico, ¿no? Yo diría que el último punto de la identidad personal física es el sistema inmunológico, es lo que nos dice quiénes somos y quién dejamos de ser, ¿no? Te remite a tu identidad y lo que no es tuyo lo rechaza, ¿no? Entonces, en este caso lo que hacemos es infundir el carné de identidad del donante. Nos cambia el grupo sanguíneo, nos cambian las identidades que se pueden rechazar de lo extraño. O sea, ocurre ahí algo que es una quimera. Se establecen células que viven en el receptor de un donante que pueden producir cosas muy buenas, como esto, supongo que tengo que darle a aceptar. Cosas muy buenas como el que el sistema inmune del donante, pues lo he hecho mal, ¿no? Parece. Como que el sistema inmune del donante reconozca a las células neoplásicas del receptor y las elimine, pero también que reconozca pequeñas diferencias antigénicas y que las rechace también. Ese ataque se llama enfermedad injerto contra receptor. Y la otra cara de la moneda es el efecto injerto contra leucemia. O sea que el sistema inmune del donante es un potentísimo efecto contra el tumor adoptivo que nosotros ponemos con el injerto. Estos son los datos de los resultados del trasplante, muy rápidamente, ¿no? Y los voy a poner como ejemplo, ¿no? Como ven ustedes aquí, la supervivencia a 5 años en una enfermedad letal como la leucemia aguda mieloide, pues es del 70% aproximadamente, entre un 50-70% en el trasplante alogénico de un donante sano en niños de menos de 18 años. Importante ver en las curvas, a los médicos nos gusta mucho ver estas curvas planas, porque significa que uno vive, que uno cura, ¿no?, a largo plazo. Importante ver que a los 5 años los pacientes que están en CR1 significa remisión completa, o sea, que llegan al trasplante con poca enfermedad, pues son los que más se curan. Sin embargo, si llegas al trasplante con mucha enfermedad, pues los resultados son mucho menores. ¿Esto qué significa, así como mensaje? Pues que tenemos que ir un paso adelante, ¿no? Que hay que ir, pensar antes que la enfermedad, ¿no? Poner tratamientos, si es posible, preventivos, y si no, curativos cuanto antes, ¿no? A la derecha ven ustedes cuando el donante no es un hermano HLA compatible, prácticamente los mismos. Sin embargo, hay otros factores que importan, que son muy lógicos, pero que nos resistimos a ver, sobre todo los que nos vamos teniendo más años, y es que la edad importa. Todo es peor a medida que uno tiene más años. Bueno, se puede uno empeñar en lo contrario, pero desafortunadamente no va a ocurrir.
todo es peor. Pero eso no es mala noticia que curemos el 40-50% de leucemias agudas en personas de más de 18 años y que ahora tengan en cuenta que el cáncer es una enfermedad de personas mayores, de más de 55 años, y en consecuencia vemos las leucemias agudas mucho más frecuentes en personas de 60-70 años. Antes no las podíamos trasplantar, ahora sí las podemos trasplantar. Y la buena noticia es que podemos hacer este tipo de trasplantes en personas de hasta 70, 75, 80 años, dependiendo de cómo esté uno de forma. Si uno no está en forma, pues no va a poder tolerar este tipo de procedimientos. O sea que es importante mantenerse en forma. Bueno, ¿cuáles son las causas de fallo en el trasplante? Las causas de fallo en el trasplante, pese a todo, son la recidiva de la enfermedad. Ven ustedes el azulito, mucho más en el autólogo, como es lógico, pero en el alogénico también las causas de fallo son del 55% aproximadamente, la recaída de la enfermedad, luego es algo que tenemos que estar preparados, y también complicaciones relacionadas con el trasplante, infecciones, enfermedad de injerto contrarreceptor, fallo orgánico, etcétera. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues estas dos opciones son las que tenemos, ¿no? Disminuir la toxicidad y la recaída. Para disminuir la toxicidad hemos avanzado también mucho, hacemos... Si ustedes se enfrentan a un trasplantólogo ahora, le dicen, bueno, ¿qué trasplante voy a hacer? Antes era trasplante medular, o sea, ahora tenemos 17, igual que en los linfomas. Antes había dos, el difuso de células grandes, el de células grandes y el de células pequeñas. Hay 77. O sea, yo ya no lo sé, los tipos, me los tengo que repasar cada día, ¿no? Pues en los trasplantes igual, es trasplante a medida lo que hacemos. Vemos y es lo que tiene que ser. O sea, es darle a cada persona lo que necesita. La medicina personalizada famosa, pero de verdad. Y eso lo podemos hacer no solamente con la tecnología novedosa, sino también cada día con lo que hacemos en nuestra consulta. Medicina personalizada, atender a cada paciente en lo que necesita. Y como ven ustedes aquí, las estadísticas de cómo se trasplanta, la edad de lo que se trasplanta, pues fíjense ustedes cómo han ido creciendo en Estados Unidos, también en Europa y en España. Esto mimetiza los números que tenemos nosotros. Pongo estos porque son más, pero son idénticos. El 26% de los trasplantes que se hacen ahora mismo en todo el mundo son de personas de más de 65 años. Fíjense ustedes que hace 10 años pues, prácticamente no se trasplantaban las personas que más lo necesitan. Bueno, ¿y cómo disminuimos la recaída? Bueno, pues una manera de disminuir la recaída es precisamente con esta técnica tan novedosa que es la modulación de los linfocitos del donante para que eliminen la enfermedad, las células, famosas células CAR-T. ¿Qué son las células CAR-T? Bueno, las células CAR-T son linfocitos T, linfocitos del sistema inmunológico, que nosotros modificamos en el laboratorio para que exprese un receptor quimérico, un receptor que no tiene, que identifica un antígeno en la superficie de la célula tumoral, lo activa el linfocito T, y hace que haga su trabajo. El trabajo de los linfocitos T es eliminar los agentes bacterianos, por un lado, pero sobre todo las células tumorales que continuamente estamos generando. De manera que es una biología sintética, es una manera de jugar a ser dioses. Tenemos la tecnología, la herramienta suficiente para hacer que un linfocito haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues el mecanismo de hacerlo es este, ¿no? Por medio de un lentivirus, lo que hacemos es meterle una instrucción en el ADN al linfocito T para que exprese este antígeno quimérico, este CAR quimérico reconoce el antígeno en la célula tumoral y la célula se activa, se multiplica y destruye a la célula del tumor. ¿Esto es fácil? No es fácil. No es fácil, hay que recoger los linfocitos del tumor, hay que llevarlos al laboratorio, en el laboratorio hay que darle estas instrucciones por medio de esta transferencia génica, hay que multiplicar esas células por millones y luego volver a ponérselas al paciente después de haberlo preparado para que estas células puedan tener espacio. O sea que todo ese circuito es un circuito complejo de elaboración que es muy caro, como ahora después veremos. Lo cual no significa que no deje de ser novedoso e importantísimo por los resultados que tiene. Les expreso aquí en la diapositiva de arriba a la izquierda, los resultados de qué es lo que pasa con una leucemia aguda linfoblástica una vez que recae. Ven ustedes la curva de supervivencia.
estas de aquí arriba a la izquierda. Pues soy capaz de... no llegan a un 10% de pacientes que sobreviven una vez que han recaído, sea con quimioterapia, sea post-trasplante. Es decir, es prácticamente una sentencia de muerte. Claro, eso pasa, y nosotros de hecho teníamos muy poco que ofrecer a estos pacientes, pero afortunadamente en el mundo hay mamás y papás, pero sobre todo mamás luchadoras, ¿no? La mamá luchadora de esta niña, que se llama Emily Whitehead, le habían dicho que se fuera a casa porque había fallado a dos sesiones de quimioterapia y un trasplante. No le podían ofrecer nada más. Entonces ella estuvo buscando qué ensayos clínicos había en Estados Unidos. Encontró uno en Pensilvania, que estaba llevando a cabo el profesor Carl Jung, de CAR-T. Y fue la primera niña, adultos había otro, que recibió un CAR-T hace 10 años, ¿no? Y, bueno, esta es la misma, ahora adolescente, curada de la enfermedad 12 años más tarde, ¿no? Los resultados se han ido, los ven ustedes aquí a la derecha, se han ido consolidando con este tipo de tratamiento, y en pacientes con enfermedad, cánceres muy avanzados, o sea, en tercera línea, pues se consiguen en torno al 80% de respuestas, con un 50% de ellas mantenidas. Esas curvas que les digo que nos gustan tanto a todos nosotros, planas, significa que uno puede estar curado. Es decir, se tiene que mantener en el tiempo, ¿no? O sea, no solamente la respuesta inicial, la respuesta se tiene que mantener. Desconfíen de los estudios de poco seguimiento, un año, tal, el resultado es excelente, pero bueno, a ver qué pasa 5 años, a ver qué pasa 10 años, ¿no? Porque las curvas pueden seguir cayendo. Entonces, las que curan son las horizontales que se mantienen en el tiempo. Estas parece que se mantienen en el tiempo. Es decir, esto es una revolución. Yo jamás he visto unas curvas como esta y les aseguro que he evaluado unas cuantas. Por ejemplo, lo que vemos todos los días en la televisión, etcétera, ¿no? Se cura cáncer de no sé cuántos, ¿no? Bueno, se cura en los animalitos. Nosotros lo que tenemos es 4 meses más de supervivencia, medicamentos aprobados como algo muy novedoso, muy importante. Estos son, fíjense, curvas planas en 50% de pacientes que antes mandábamos a casa sin tener ninguna esperanza de vida. O sea, que es una verdadera revolución terapéutica e inteligente. En el linfoma los resultados son prácticamente similares, solamente que aquí son en adultos, pero fíjense ustedes cómo las curvas se mantienen en el tiempo y son 30-40%. Ustedes me pueden decir, bueno, no es el 100%, claro, pero bueno, entre 0 y 30% de curaciones creo que es un logro importantísimo y es con la línea que hay que quedarse. ¿Esto es gratis? No, no hay nada gratis, ¿no? Los efectos tóxicos son importantes, pero manejables, ¿no? Y el síndrome de liberación de citoquinas son previsibles también, ¿no? Se matan muchas células en muy corto periodo de tiempo, mucho metabolito tóxico, síndrome de liberación de citoquinas, peligroso, se necesita un equipo de multidisciplinar para manejarlo. Pero bueno, los que hacemos trasplantes, aquí nuestros colegas también lo hacen en Orense y todos vosotros, pues estáis habituados a manejar pacientes críticos con síndrome de liberación de citoquinas, como por ejemplo en el COVID, ¿no? Y bueno, con ese equipo multidisciplinar de cuidados intensivos, de neurólogos, etcétera, se puede llevar la mortalidad, es transitorio, 1, 2, 3 semanas, y tienen una mortalidad inferior al 5%. O sea, es decir, que el balance beneficio-riesgo es altísimo. Y bueno, lo que está aprobado hoy en día ya comercialmente son estos medicamentos, ¿no? de terapia avanzada, el Yescarta, el Tecartus, están aprobados para leucemia o de linfoblástica, para linfoma y para mieloma. Bueno, aquí hay autoridades del sistema murciano, gallego do Saúde. Esto es un problema para los gerentes, porque, claro, se les va el presupuesto, ¿no? Porque estas medicinas valen entre 350 y 400.000 euros. Pero curan. Es un disparo, un solo shot, ¿no? Un disparo y cura. Y
a veces, bueno, pues nos quedamos sin saber lo que cuesta el tratamiento de un paciente, que en estos casos son muy caros en general los neoplásicos, si la persona afortunadamente vive más de un año. En este caso, además, les damos esa posibilidad de curación. Es una reflexión, ¿no? Pero vamos, limitaciones que tienen la implementación de estos tratamientos. Bueno, pues la toxicidad, corto o largo plazo, hay que ver a largo plazo qué es lo que ocurre, a corto plazo es muy asumible. La manufactura compleja, o sea, el paciente que lo necesita tiene que esperar a que el medicamento se produzca y eso tarda un mes, mes y medio, y a veces hay pacientes que no pueden esperar. Ese es uno de los grandes problemas, creo yo, que existen. Tenemos que hacerlo más rápido, más asequibles y más accesibles a los pacientes que necesitan en el momento, y el alto impacto económico en el Sistema Nacional de Salud. ¿Manera de solucionarlo? Bueno, pues igual que antes he mostrado una pequeña reflexión a propósito de cómo manejar el dinero, que no es nada fácil. Yo les tengo mucha admiración a los gerentes, a mí en la parte que me toca, pero luego en general a todos los gerentes, porque tienen que repartir el poco dinero que hay, desafortunadamente, a lo mejor ese es el problema, que hay poco, o no el suficiente, o podría ser más, llámenlo como quieran, para la sanidad pública. En este caso han ido las autoridades un poquito más adelante, ¿no? Con un pasito más adelante, y han hecho un modelo español de abordaje de las terapias avanzadas, en el cual tuve el privilegio de participar, ¿no? O sea, antes de que llegaran, pues ya estaban avanzando cómo lo podían hacer para que el impacto sanitario en la economía sanitaria fuera asumible y que hubiera estos tres puntos, ¿no? Equidad, seguridad y eficiencia. Y, sobre todo, para impulsar la investigación académica en este tipo de tratamientos. ¿Porque es que nosotros no tenemos cerebro? Pues sí, sí lo tenemos, ¿no? Y tenemos investigadores con muchísimo talento, ¿no? Y lo que hay que hacer es, pues eso, darles medios, ¿no? Y financiación. Y así ha sido, ¿no? Este programa lo que hace es, por un lado, hacer un reparto equitativo, como ven ustedes, de los sitios donde se pueden poner estos tratamientos. Estos tratamientos son complejos y, en consecuencia, pues tienen que ponerse en sitios donde se tenga experiencia. Ven ustedes que aquí, en la última, como es un programa dinámico, pues bueno, pues se han nombrado recientemente nuevos centros y ya tenemos en Galicia dos, ¿eh? Uno en Santiago y otro en La Coruña, ¿eh? De manera que están más accesibles. Antes, en la anterior edición, no había ninguno, había que trasladar a los pacientes a sitios en Madrid y Barcelona. Yo creo que esto se va a democratizar, como hablaba con un compañero hace poco, mucho más en el futuro inmediato, ¿eh? Porque este tipo de tratamientos, en el futuro inmediato, y hablo de 4 o 5 años, será mucho menos punible económicamente y mucho más accesible, lo podremos poner ambulatoriamente y lo haremos mejor. Y bueno, y lo hemos hecho posible gracias a esta financiación del Instituto de Salud Carlos III de ensayos clínicos académicos, lo que ha determinado que ya tengamos el primer CAR académico español, ¿no? Que ha liderado el Hospital Clínic de Barcelona, ha generado este CAR anti-CD19. El CD19 va contra el antígeno tumoral del linfocito B de la leucemia linfoblástica y con unos resultados que no difieren en absoluto de los CAR comerciales. Lo que sí difiere es el precio. Ya no son 320.000 euros, son 90, un tercio. De manera que podemos hacer las cosas en casa, hacerlas igual de bien y con mucho menos precio. Yo creo que el mensaje está claro. Sí se invierte. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar este CAR académico español y se ha hecho un modelo, que es el modelo español de CAR académico, en el cual tendremos que batallar contra las grandes comerciales, porque nos van a decir que, a ver, si habiendo un CAR aprobado que vale 320.000, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros más barato e igual de mejor, ¿no? Pero bueno, ahí ya se escapa la cosa nuestra, ahí ya vendrán las autoridades a hacer esa batalla. ¿Hacia dónde va el futuro de los CAR? Bueno, el futuro de los CAR va, por un lado, hacerlos todavía menos tóxico; segundo, por hacerlos más rápidos; y tercero, por las indicaciones. En estos momentos las indicaciones son fundamentalmente enfermedades hematológicas malignas, leucemia, linfoma, mieloma, pero ya se están empezando a fabricar in vitro y en modelo animal con algún resultado esperanzador en neoplasias sólidas. Si esto, y va a llegar,
llega al cáncer de mama, al cáncer de próstata, al cáncer de páncreas, vamos a tener CAR, acuérdense de la palabra, hasta en la sopa, afortunadamente. Y lo haremos ambulatoriamente y lo haremos más barato y podremos salvar a muchas más personas que ahora no tienen esa solución. También en otras enfermedades. Reciente publicación es este anticar del, para el sistema, para el lupus eritematoso sistémico. Recuerden que todas las enfermedades autoinmunes tienen una base patogénica, que es el linfocito B, que está equivocado, ¿no? Sistema inmune que reconoce como extraño lo que es propio. Bueno, si uno elimina ese sistema inmunológico, o sea, esa célula que está equivocada, pues entonces puede solucionar el problema. Y estos seis pacientes han desaparecido todos los anticuerpos antilúpicos y ha desaparecido la necesidad de tratamiento inmunosupresor que llevaban de por vida. O sea, muy esperanzador. Lo mismo con la fibrosis en las isquemias, etcétera. Es decir, que tenemos CAR para rato. ¿Por qué? Pues porque es un tratamiento inteligente. Otras formas de curar con células. Pues bueno, aquí hay muchas células en la médula ósea. Una de ellas interesantes son las células mesenquimales, están accesibles en la médula ósea, son células de soporte de la capa embrionaria mesenquimal y se pueden encontrar también en cordón umbilical, en tejido adiposo. Todos tenemos en los tejidos de sostén células madre mesenquimales que tienen propiedades muy interesantes, muy importantes, antiinflamatorias, inmunomoduladoras y regenerativas. Y entonces, para estudiar estas propiedades, bueno, pues el Instituto de Salud Carlos III creó esta red, la red de terapia celular, hace ya más de 15 años, para promover la investigación colaborativa en terapia celular y, desde luego, lo más importante, trasladar este conocimiento a los pacientes. Se enfocaron inicialmente en estos tres grandes líneas de trabajo: cardiología, neurología, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades osteoarticulares, inflamatorias y autoinmunes. Y bueno, estaba compuesto por 32 grupos, como ven ustedes en el mapita, también repartidos por toda España y financiados por el Instituto de Salud Carlos III, casi 400 investigadores. Una red muy importante de investigación con esta estrategia. La estrategia de la famosa investigación translacional es, a mí cuando me dicen, oye, ¿es importante la investigación básica? Digo, absolutamente fundamental. Si uno no tiene conocimiento, no genera conocimiento, no puede generar nuevos tratamientos. Pero a mí, personalmente, ¿cuál es la que más me interesa? Pues la translacional. ¿Y qué significa eso? O sea, tienen mucho más mérito los científicos básicos, pero yo soy médico y soy trasplantólogo, me dedico al trasplante. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues solucionar los problemas del paciente que veo cada día. Oiga, mire, que tengo una enfermedad de injerto en otra vez, pero bueno, pues ¿cómo la soluciona? Le pongo este medicamento, bueno, y hay algo más. Cuando ya tengo un paciente con ICH crónico que tiene fibrosis, que tiene mucositis, que tiene alteraciones en los ojos, en los huesos, en las articulaciones, necesito ofrecerle alguna solución. Entonces me voy al laboratorio, intento que mis colegas me ayuden para, en esa colaboración tan importantísima, para responder estas cuestiones, ¿no? Prácticas de ayuda a los pacientes. Y esta es la filosofía de esta red, ¿no? Plantear problemas desde la clínica, llevarlos a la ciencia básica, mejorar los medicamentos y hacer luego el ensayo en modelos animales y hacer ensayos clínicos, ¿no? Con una serie de comités. La idea es esta, ¿no? Es intentar generar ciencia en el laboratorio, tanto en manipulación genética de las células como mejoría, por ejemplo, del tráfico celular o mezclar las células con andamios que permitan que las células trabajen mejor o al revés, o hacer órganos artificiales, ¿no? De celularizar un corazón y volver a celularizarlo, un corazón que está afectado y volver a celularizarlo con células que están sanas. A todo este tipo de cosas, llevarlas luego al laboratorio, ensayarlas en modelos animales pequeños, luego en grandes, y luego hacer ensayos clínicos. Pero para esto se necesitan fábricas de células, y estas fábricas son las que también el sistema público, Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio, ha hecho posible, por toda España también, ¿no?, con esta red de terapia avanzada. Estas fábricas de células se hacen en las salas blancas, es lo mismo que fabricar un...
hay que reunir todas las condiciones de seguridad que se necesitan. Los medicamentos son caros también, porque necesitan tiempo, pero se generan. Son medicamentos innovadores. Y estas salas que están repartidas por todo el país también trabajan en equipo, en esta red, y son capaces de generar células para hacer ensayos clínicos, y también estos ensayos clínicos están financiados por el Instituto de Salud Carlos III. No vengo a hacer propaganda del Instituto de Salud Carlos III, pero también es interesante que sepamos lo buenos que tenemos, ¿no? Y es justo, además. Y eso ha conseguido, o eso ha hecho que en España, o que España sea el primer país en hacer ensayos clínicos, en generar ensayos clínicos de terapia celular en Europa durante muchos años. Fases 1, 2 e incluso fases 3. Por ejemplo, en enfermedades como raras y donde la industria rara vez invierte porque, bueno, pues no saca réditos económicos, como la ELA, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestro grupo investigó y sigue investigando el papel de la infusión de células madrestromales en la médula espinal para ver si se reparaban, si se regeneraban las motoneuronas, que son las células que se mueren en la ELA. Y además se mueren de una manera programada, para evitar esa programación o retrasarla. Y vimos, como ven aquí en los dibujitos del centro, que las células mesenquimales no se transformaban en neuronas, que era lo que en ese momento se pensaba, que podía haber transformación, sino que se ponían alrededor de la neurona y la alimentaban. Nos fijamos a veces demasiado en el actor y no nos fijamos en el escenario. Y en los tumores y en muchas enfermedades, el actor es importante, sin duda, pero el escenario también lo es. O sea, el micromedio ambiente es el que alimenta las células tumorales, el que alimenta o deja de alimentar, o preferentemente a unas frente a otras. Hay que enfocar también el medio ambiente. En este caso, las células mesenquimales son unas nutrientes de la motoneurona, y nosotros veíamos cómo las motoneuronas de los modelos animales y después en los pacientes vivían más tiempo cuando tenían una célula mesenquimal sana al lado. Hicimos el ensayo clínico y, como ven ustedes aquí, inventamos, nos tuvimos que inventar algo, de lo cual hablaba con Pablo, estoy muy orgulloso, ¿no? En la Escuela de Medicina todos enseñamos probablemente que no se puede pinchar la médula espinal, Dios nos libre, ¿no? O sea, hacer una punción lumbar y pinchar más arriba de lo debido, porque dejas paralítico al... Bueno, nosotros no solamente lo pinchábamos, sino que lo echábamos a propósito. Y no a nivel L4, sino a nivel C7, C5, C6. ¿Por qué? Pues porque a ese nivel es donde salen las raíces del diafragma. Estos pacientes se mueren de insuficiencia respiratoria, se les paraliza el diafragma. Ahí era donde poníamos las células. Y en los pacientes que seguimos, como pueden ver ustedes aquí en las curvas, muchos de ellos mejoraban de manera sustancial. Este de aquí es un ejemplo de lo que pasa con un paciente de ELA típico que fallece en una media habitual de 2 años, del atípico, y estos son nuestros pacientes inyectados. De manera que vimos una ralentización notable de la enfermedad, y en los pacientes que fallecieron y que nos dejaron hacer la necropsia, vimos, como veíamos en el modelo animal, que las células se disponían alrededor de la motoneurona. Y luego inventamos esto, los ingenieros del hospital inventaron esta especie de aguja de manera de poner las células para hacerlas de manera cronometrada en el sitio apropiado, etcétera. Es decir, que el adelanto no es solamente el conocimiento, sino también, bueno, pues lo que viene alrededor, ¿no? Y estuvimos ahí un equipo pensando a ver cómo las ponemos mejor, de qué manera. Todo el mundo gana, todo el mundo aporta. Manera interesante en equipo de progresar. Otras aproximaciones de células mesenquimales y estudios, bueno, en la artrosis. En la artrosis, grupos de Tercel han demostrado que la inyección de células mesenquimales estromales pues mejora notablemente no solamente el dolor, sino las capacidades funcionales de las rodillas. Y, de hecho, estamos haciendo ahora un ensayo fase 3, ya aleatorizado con grupo control, para demostrar que estas células no solamente se pueden poner de manera autóloga del propio paciente, sino de donantes sanos, que es lo que pretendemos, poner donantes sanos lo mismo que los donantes de sangre. Recuperar células progenitoras de un donante sano,
tener, expandirlas por millones, tenerlas en tubitos, off the shelf, en la farmacia del laboratorio y ponerla cuando se necesita inmediatamente, no tener que extraerlas, multiplicarlas en cada paciente y esperar ese mes y medio, dos meses que se necesita para ponerla, ¿no? Sino tenerla disponible inmediatamente. Lo mismo en la isquemia crítica de extremidades inferiores, que hemos visto cómo podemos salvar de la amputación a pacientes con isquemia crítica. Aquí pueden ver ustedes en las angiografías cómo después de poner células mesenquimales inyectadas intramuscularmente, crece el árbol vascular en el transcurso de un año. Bueno, pues ahora estamos haciendo este ensayo clínico también con grupo control, porque no es solamente verlo anecdóticamente, como lo vemos en la izquierda, no es la Agencia Española y Europea del Medicamento y la FDA, necesita estos ensayos fase 3 para demostrar que con respecto al control esto es mejor. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y luego ya más avanzado, ya tenemos células, lo que llamamos células mesenquimales 2.0, ¿no? A las cuales les hacemos cosas en el laboratorio para que lleguen al sitio donde se las necesita. Igual que a los CAR, les podemos poner en el laboratorio un GPS para que estas células, que se llaman fucosiladas, les aportamos unos azúcares que son ligandos específicos que necesitan receptores en los vasos, como la S-lectina, para que las células entren más rápidamente. Y esto es lo que hacemos, y lo hemos demostrado, en la osteoporosis, que es una enfermedad mucho más frecuente, y estamos ahora mismo haciendo el ensayo fase 2, porque el 1 ya lo hemos hecho, estas células son seguras, y en pacientes con fracturas, que una vez que uno tiene una fractura, una osteoporosis grave con una fractura, el porcentaje, la posibilidad de refractura en el siguiente año supera el 50%. De los 10 que hemos hecho nosotros, solo uno se ha refracturado. Y todos han mejorado en el algoritmo del dolor y de función. Y por último, esto es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Las fístulas perianales, donde ya sí que se ha demostrado en un fase 3, que las células, el profesor Damián García Olmo también forma parte de esta red de terapias avanzadas, donde ya se ha demostrado con un grupo control que las células mesenquimales cierran esas fístulas que son tan onerosas para los pacientes. Imagínense una fístula de colon en vesícula o de colon en vagina, que ocurren estos pacientes de enfermedades de Crohn crónicas, que bueno, pues limitan absolutamente la vida de una persona, la destrozan. Bueno, pues estas células funcionan y funcionan de manera muy significativa, y esto ha durado, este estudio, esta demostración, 12 años. Tenemos que hacerlo más rápido y mejor, sin tantos requerimientos quizás, o con los mismos requerimientos de calidad, pero no tantos pacientes. Nosotros no nos podemos permitir un estudio de 700 pacientes o de 1.200, como hace la investigación comercial, porque no tenemos dinero. Pero si hay datos suficientes en un estudio piloto, pues a lo mejor eso se puede hacer a posteriori, ¿no? Hay maneras imaginativas de ayudarnos a investigar y a traer medicamentos nuevos. Hemos investigado también en COVID, estos son los datos que tuvimos en la primera fase de la pandemia. Pusimos células intravenosas, mesenquimales, y también por vía traqueal en 12 pacientes. Y bueno, la evolución de 9 de ellos fue excelente, pacientes críticos en cuidados intensivos. Entonces propusimos un ensayo clínico que esta vez no tuvo mucho éxito, desafortunadamente, a Carlos III para emplear estas células en estos pacientes. Bueno, en resumen, o les resumo, que todos estos ensayos han hecho que seamos líderes en terapias celulares, en terapias avanzadas en Europa, y bueno, aquí este libro blanco de la terapia celular está disponible en la red, en la web. Llamaron desde la Agencia Europea del Medicamento para que les explicáramos cómo lo hacíamos. Y se lo explicamos, y no voy a repetirme, ya se lo he dicho a ustedes. Financiación pública, salas blancas, una excelente relación con la Agencia del Medicamento, o sea, una dinámica de colaboración permanente, y bueno, los resultados están publicados del trabajo que hemos hecho en los últimos 15 años en esta revista. Quedan muchas cuestiones por resolver
y otra convocatoria de la RICOS, se ha hecho otra nueva red, ¿no? Porque se acababa la anterior, en este caso se llama RICOS Terap, que se va a dedicar a la terapia génica. Ya tenemos los primeros resultados de terapia génica de origen español en una enfermedad como la anemia de Fanconi, los CAR que ya les he comentado, nuevos bicistrónicos halogénicos que también tenemos como punta de lanza en el Hospital Clínic de Barcelona, con fabricación española en diferentes sitios y, bueno, pues otro tipo de aproximaciones como, por ejemplo, los órganos artificiales con células embrionarias o progenitoras inducidas, precursoras inducidas, y también nosotros mismos acabamos de, nuestro grupo acaba de publicar este tipo de células que les he comentado con GPS, mesenquimales 2.0, para el tratamiento de la enfermedad de injerto contrarreceptor, pues pensamos que con unos resultados muy esperanzadores, con una supervivencia de los animales muy notable con respecto a no tratamiento, células mesenquimales convencionales o células mesenquimales fucosiladas, con una demostración de que estas células tienen un efecto celular, o sea, en el tejido, modulan la inmunopatología en el tejido, ¿no? Y esto lo hacemos posible gracias a estas salas de producción celular que son importantísimas para poder hacer esta investigación. En conclusión, bueno, espero haberlos convencido de que nos enfrentamos realmente a una revolución terapéutica, a células como vehículo para curar. Las células CAR son, digamos, el modelo más exitoso, que es el exponente mayor de la medicina personalizada, de precisión dirigida a diana molecular y utilizando esta fantástica tecnología de edición génica para educar el sistema inmunológico. Estas salas, vamos, estas en redes del Instituto de Salud Carlos III son muy importantes para hacer estos logros y este mensaje final de que, bueno, somos líderes, ¿no?, en este caso en terapias avanzadas y podemos sentirnos orgullosos, ¿por qué no? En España se hace buena ciencia, hay talento y cuando se emplea en colaboración pues tiene estos resultados, ¿no? Y mi agradecimiento a los grupos, este de aquí es una reunión reciente que tuvimos en Santiago de Compostela precisamente, lo ven ustedes ahí, todo el grupo y a los hospitales que forman parte de este consorcio, ¿no? Y nada más, muchas gracias por su atención. Estaré encantado de contestar alguna pregunta si tienen. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte, ¿qué posibilidades? Bueno, está encendido, creo. Sí, ¿qué posibilidades hay en un futuro más o menos próximo de que estas terapias realmente sean asequibles para una población normal de la gente? Porque al fin y al cabo es lo interesante, porque claro, meterse en estos proyectos y tal, pues son habas contadas, ¿no?, para los pacientes, ¿no? Bueno, yo creo que como he comentado antes, el Ministerio es consciente de esto, ¿no? Y no es solamente esta terapia innovadora, novedosa, la que vienen muchas, ¿no? Pero esta en concreto ya ha hecho una planificación, bajo mi punto de vista, ejemplar. O sea, de dónde hay que ponerlas, de qué ordenarlas, y los pacientes que las necesitan. Ahora mismo, por ejemplo, si un paciente la necesita, pues lo que hace el médico que vela y que hace la indicación, que tiene un linfoma, una leucemia, todavía son enfermedades raras, otra cosa es que tengamos CAR, pues eso, para un cáncer de mama o de colon o de pulmón, que no será más tarde, 2-3 años, auguro, que entonces ya será mucho más democrático el asunto, pero ahora mismo el médico que la indica manda un formulario al ministerio, el ministerio lo devuelve en como máximo 72 horas, y si el paciente tiene indicación, inmediatamente en uno de estos circuitos se pone en relación el médico que lo indica con el lugar donde están autorizados a ponerla y el paciente tiene su medicamento en un mes, mes y medio,
que es el periodo un poco peligroso que creo que tenemos que solventar, pero lo solventaremos con tecnología. Ya hay CARS ahora mismo en ensayos que en vez de un mes y medio tardan en manufacturarse una semana. O sea que, bueno, yo creo que van a estar accesibles a todo aquel que lo necesita en el sistema público de salud. Quería comentarte, no es terapia celular, pero va paralelo, los anticuerpos monoclonales biespecíficos, ¿cómo lo ves? Porque también hay una... y a lo mejor puede llegar antes a centros, digamos, más pequeños o medios de nuestro país. Una pregunta muy interesante, algún experto, claro. Bueno, es terapia avanzada también, es lo mismo solo que la fracción final, ¿no? La diferencia de los anticuerpos monoclonales con la célula es que, como decía al principio, la célula es un organismo vivo que dura tiempo. O sea, un tratamiento con una CAR se puede mantener, de hecho se ha publicado recientemente, como sabes, ¿no?, de Carl Jung, el primer paciente que puso con leucemia linfática crónica, han mirado 10, 12 años más tarde si el CAR estaba, y el CAR estaba. O sea que tú puedes discriminar, como es una célula sintética, no es tuya, ya le han hecho una modificación, lo puedes seguir en el laboratorio. Y el CAR estaba. El anticuerpo monoclonal dura lo que dura, dos semanas, tres semanas, se puede repetir, porque eso también es más caro, y no son baratos. Yo creo que todas las técnicas son complementarias. Es decir, a mí cuando me hacen la pregunta, ¿esto viene a sustituir? No. ¿Las CAR van a sustituir al trasplante? No, es una cosa más, es algo más, una herramienta más que tenemos para curar. Y yo creo que ahora mismo estamos en ese momento de cómo las ponemos conjuntas o qué ponemos antes, o si antes, por ejemplo, para bajar enfermedad, porque también en los CAR como en el trasplante, el paciente que llega con más enfermedad, como sabes, tiene peores resultados. Pues a lo mejor un anticuerpo monoclonal antes para bajar enfermedad y luego poner un CAR o hacer un trasplante es una secuencia dinámica muy interesante. Mezclas con otros medicamentos, Diana, pues también. A mí me parecen los anticuerpos monoclonales, bueno, pues una innovación, una de las grandes innovaciones de este siglo también, y que complementan este tipo de tratamientos. ¿Doctor Seco? Sí. Bueno, yo voy a decir lo del TK, el tratamiento que ya parece que es producto nacional. Lo que quiero preguntarle es qué va a pasar, porque las multinacionales del medicamento, y no quiero expresar mi concepto que tengo de todas ellas, parece que están por encima del bien y del mal, ¿qué va a pasar con ellas? Porque están por encima de los gobiernos, por encima de las naciones, y por ahora van a permitir que en España solamente se pongan los productos TECAR españoles. Es mi pregunta. Y enhorabuena, porque creo que es usted un defensor de la medicina pública, como no he visto. Muchas gracias por todo. Bueno, pues soy un convencido de que hay que mantener este sistema, que es lo gracias por la pregunta, por lo de las cosas mejores que tenemos en este país, vamos. Aparte de la diversidad, ¿no? Lo mejor es la sanidad pública. Y la sanidad pública es gracias a todos los que estamos aquí. A todos nosotros, ¿no? Y al el esfuerzo adicional. Cuando a mí me preguntan a veces, bueno, y te vas a jubilar y no tienes ahorros, ¿verdad? Pero que me quiten lo bailado con mis pacientes, con lo que he disfrutado en mi vida profesional, etcétera, ¿no? La ilusión, la pasión. Entonces, yo creo que la sanidad pública no solamente hay que defenderla cada día, sino también en los foros, ¿no? Y esto, y yo sí lo puedo decir y lo digo, porque lo he dicho aquí, lo he dicho en el Ministerio, y como soy el coordinador de esta red de ricos y de la tercera previa, lo he dicho claramente, vamos a dar la batalla. Vamos a dar la batalla. Si tenemos el conocimiento, ¿por qué no vamos a fabricar CAR españoles? Entonces, ahora mismo, una de las cosas que, y parece que quizás, de momento, mientras no hagamos mucho ruido, claro, esto hay que hacerlo de manera inteligente, ¿no? Porque nosotros no tenemos los gabinetes jurídicos que tienen las grandes multinacionales, ¿no? A mí me parece escandaloso, escandaloso
dinero que ganan. Está bien que ganar dinero, pero tanto. O sea, se puede uno limitar un poquito, ¿no?, y hacer sostenible cosas. Y yo creo que tenemos la obligación de decírselo y de enfrentarnos a ellos. Y en este caso, bueno, pues yo creo que nuestra agencia, la Agencia Española de Medicamento, y las autoridades gubernamentales están por la labor de manera inteligente. Bueno, hay que hacerlo suavemente, primero las indicaciones que ellos no tienen, y luego hay que manufacturar. No es lo mismo manufacturar para el pueblo, o sea, para tu pueblo, el mío, que tiene 10.000 habitantes, que para una gran ciudad ya como Orense, o Europa, o el mundo. La capacidad de producción es diferente. Tenemos que tener fábricas, pero eso es crear tejido productivo, y crear tejido productivo de algo innovador. O sea, que lo podemos hacer. Y esa es la línea por la que estamos batallando. Lo veréis. Si nos meten en la cárcel algunos, pues será por esto. Eva. Bueno, muchas gracias por la charla tan interesante, esperanzadora y motivadora. Yo quería preguntar cómo ve el futuro de las CAR-T en cáncer de mama, porque el cáncer de mama tiene una peculiaridad especial, ¿no?, que es a veces recae tardíamente, incluso 30 años más tarde, e incluso gente con enfermedad metastásica va variando el perfil molecular a lo largo de su enfermedad metastásica, que hoy puede durar 5 hasta incluso 10 años, ¿no? De tal manera que gente que expresaba receptores hormonales al principio en su tumor, pues pasa a ser un triple negativo y cambia el perfil molecular. Entonces, si cambia el perfil molecular, ¿cómo respondería a las CAR-T? Pues qué pregunta tan buena, ¿no? Es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no han funcionado los CAR en los tumores sólidos? Pues eso, pues porque no tenemos antígenos específicos, ¿no? O sea, son o antígenos genéricos o son antígenos que se modulan, y de hecho los fallos de los CAR son eso, ¿no? Los antígenos están... Ahora funcionan los que tienen antígenos en la membrana, los que están visibles, ¿no? Entonces el CAR lo ve, o sea, nosotros le ponemos al CAR unas gafas, le quitamos las gafas de sol, le ponemos unas gafas para que lo reconozca. Pero claro, cuando el antígeno se oculta o es intracelular, viene el problema. Bueno, podemos hacer CAR diferentes, ¿no? O sea, lo bueno de esto que estaba hablando de la biotecnología, hay que hablar con los biotecnólogos, con los biólogos moleculares, es que la edición génica te permite identificar antígenos intracelulares. Te permite ir contra el medio ambiente. Por eso decía antes que no hay que fijarse solo en la célula tumoral. La célula tumoral sobrevive, ¿de acuerdo?, porque tiene unas características genéticas que hace que prolifere más, que dure más en el tiempo, pero no dura más si no se alimenta. ¿Y el alimento quién se lo da? Pues el micromedio ambiente. A lo mejor hay que hacer CARs contra determinadas zonas del micromedio ambiente o señales que ellas necesitan para sobrevivir. O sea que la tecnología, la base tecnológica está ahí. Y, bueno, se están modulando antígenos intracelulares, aproximaciones de este tipo que yo creo que van a... O varios CAR, ¿no? O sea, uno ahora, luego cambias, pues te hago otro. Cambias, te hago otro. O sea que bueno, yo creo que hay esperanza para poder superar esas dificultades con la tecnología que tenemos hoy en día. Encantado. Bueno, pues muchas gracias, José María. Encantado de estar aquí. Y gracias a todos. Gracias por su atención.